Si terminamos de recorrer todas las tascas, no sé si llegamos. Este es el equipo que pone Marcelino con Aguirre Zabala en el arco. Oscar de Marcos, que ha jugado las últimas tres finales que ha disputado. Este es el equipo que plantea el Real Madrid con la presencia de Thibaut Courtois en el arco, cuando André Lunin había sido el titular en los dos partidos de Copa. Volvió más temprano. O el goleador de las últimas temporadas del Real Madrid, que más veces ha castigado al Athletic Club. Y no, ponemos las pilas. ¿O será por eso que le propone también? En su zapatazo. ¿Ves que hay la pelota larga? Ojo con esta línea. Aquí sale un tipo Courtois. Hay lateral para el Athletic Club. Esta jugada va a ser repetida varias veces. Sí, sí. Cuidado con esta clase de jugada, porque el Madrid se adelanta mucho en las líneas. Por eso te dejo. Ahora pasado. Oye, oye, con el disparo. Courtois. Ahora pasado con el lanzamiento de botellas al autobús del Real Madrid. Cuando se aproximaba el mismo ese Tomés. Impresionante, fíjate que el centro tampoco había sido bueno. Nico Williams el toque atrás. La pegaba Nacho, le pegó Dani García abajo. Pero de esquina, otro más otra para vez. El Athletic Club, que ha tenido las más cercanas. Y otra vez Dani García de afuera del área. Fíjate que ahí Militao entra con muy. Pasaron de largo a Casemiro, mira el disparo, murió ahí abajo. Piden rechazo, no, no habrá, será saque de arco. Me parece que se engolosinó, ¿eh? Hizo una jugada de maestro. Marcos intentando anticipar. Rodrigo, arco. Qué bien, hermano. Lo que decía Mario, no necesita mucho. No necesita mucho el Madrid, porque en dos o tres toques se te puede meter dentro del área. Yo... Muy bien, Militao al cruce. Llegaba de maravilla Militao. Es que está llegando muy bien la gente de Bilbao. Fíjate con pelotas. Muñoz con tiempo. El disparo de Muñoz. ¡Fuera! ¡Tiempo! ¡El centro! Esto termina en saque de arco. Hay mensajes que siempre se envían a partir de las formaciones. Creo que ya uno lo entendió Hazard en reiteradas ocasiones. Ahora también hay... Iñaki Williams, el disparo lo ha cortado Lucas Vázquez abajo. Y un metro más atrás esa pelota le llegaba con más espacio a Iñaki Williams. Y sí. Nico que frena, después Lucas Vázquez. Posición adelantada. Posición adelantada y quedó mal Nico Williams en esa mano directa. Este es el sexto partido que he leído por ahí. Que los hermanos han pasado ya. Ah, terminó el tiempo. Se termina la primera parte, 0-0 y Real Madrid. Para el Madrid lo mejor es esto, el silbato final. El árbitro Gil Manzano ha mostrado dos tarjetas amarillas, una para cada lado. Dani García y Toni Kroos. A ver. Veamos. No hay Íñigo Martínez, seguro. Con la cabeza, cabeza y puño, cabeza y digamos manotazo, digamos de el cobro llegaba, pues el cabezazo, otro córner de Íñigo Martínez. De Íñigo. Cuando la gente estaba impulsando con más bajo, Iñaki Williams se tiraba a Militao. Una horita. Brasileño será el primero en el partido. Berenguer. Muñain la pide abajo. Muñain el balón que cruzó. No llegaba ahí. Iker Muñain en la pelota. El siguiente partido de liga. Ya que los hicieron. No te olvidé que el sábado, si es verdad que el Barcelona con el Atlético de Madrid. Lo ha adueñado en los últimos minutos. Casemiro viene. Ahí está Casemiro. ¡Tap! La baja Isco con clase. Sigue Isco, viene de nuevo el balón picado y la tiene Aguirre Zabala. Marito, mira cómo terminaba la jugada. Fueron, ¿sabes cuántos toques fueron, Mario? 20, 25. No, 15.000. 15.000, bueno, pero fíjate. Álava. Y cuidado. Álava, el disparo. Oh, piden balón al pecho, corner. Dice. Corner. Lo que le van a dar es tiro de esquina al Real Madrid. Para el... estaba ahí.
El croata pesca para tapar, viene Berenguer, otro intento, disparo. ¡Gol! ¡Del Athletic Club! ¡Estalla San Mamés! Berenguer en otro intento. Una y otra vez lo mucho quedaba de nuevo en los Leones. Ruge y ruge fuerte el Athletic Club. Fíjate que es la salida de Modric, que se equivoca. El enganche perfecto de Bellingham para que la zurda, bien cruzado.